En este magazine de los miércoles nos hemos acostumbrado a hablar de fiestas. Si es que al final de nuestro espacio hablamos de carnaval, hoy queremos comenzar el programa hablando de la bajada de la Virgen del Pino 2015. Para hablar de ello, tengo a mi lado a Andrés Carmona, concejal de fiestas. Hola, Andrés. Muy buenos días, Ángeles. Bueno, encantada de estar aquí, desde luego, de empezar este programa con tanta alegría, porque ya estáis preparando muchísimos actos, fijando fechas, porque mucha gente está pendiente del día de la bajada, concretamente de ese 15 de agosto. Y bueno, me gustaría que nos comentase cómo se va a organizar un evento tan importante para el municipio del Paso. Bueno, pues como bien dices, es 2015, año de bajada, bajada de Nuestra Señora del Pino, y eso, dado el volumen de la fiesta y cómo ha crecido la fiesta, eso hace que nos empecemos a dedicar con ella pues desde hace varios meses. Para eso, lo primero que hemos hecho es crear una comisión para la bajada, en esa comisión, pues bueno, en consenso de todos, determináramos determinadas cosas de la fiesta. Lo primero que hemos hecho es determinar el día de la bajada. Para eso se planteaban distintas fechas y en esa comisión, en la que estaban representados todos los partidos políticos del ayuntamiento, cura párroco y la policía, ya que pues una de las cosas más importantes de la romería, o que tenemos que tener mucho más cuidado, sobre todo, es con la seguridad. Recordemos que estamos hablando de sobre 50 y pico mil personas en un trayecto relativamente largo, y eso hace que miremos mucho y con cuidado la seguridad de esas personas. Para eso, pues bueno, hemos tenido ya varias reuniones. La primera ha sido determinar el día de la bajada, que será 15 de agosto, festivo nacional, con lo que creemos que va a facilitar a aquellas personas que vienen desde El Paso, desde el municipio del Paso o desde fuera, puedan asistir a ese encuentro trienal. A partir de ahí también hemos determinado en reuniones pues pedir esa parte de seguridad. Hemos tenido pues esa primera reunión solicitando medios efectivos de seguridad de toda la isla, incluso para solicitarlos desde fuera, para, lo que te decía, garantizar la seguridad. A partir de que tengamos o hemos tenido la fecha del 15 de agosto, todo gira en torno a la bajada, a ese día de la bajada, con lo cual los otros actos van determinándose según esta fecha. Días y fiestas que esperamos todo, no solo todos los pasenses, sino muchísima gente del resto de la isla y desde luego desde fuera. Yo no sé si todavía o ya nos puedes anticipar algún acto más, o en este momento la comisión está trabajando en fijar, en concretar actos, pues eventos. Sí, bueno, más allá de tener ya esas reuniones, que, como te comentaba, de seguridad sobre todo, ahora los actos más tradicionales, como pueden ser la elección de romeras, torneos, festivales folclóricos y demás, pues toca ese trabajo de irnos reuniendo con los distintos colectivos, asociaciones y vecinos en general para ir determinando la ubicación y los días de esas fiestas. Si bien, pues bueno, entendemos que hay actos que tienen que hacerse o realizarse antes la bajada y otros muchos después que la imagen de Nuestra Señora del Pino esté aquí abajo. A partir de ahora, pues bueno, distintas subcomisiones trabajan los distintos aspectos deportivos, de adorno, pues bueno, festivales musicales y otros aspectos, como puede ser ese primer cartel anunciador, que lo que hemos hecho ahora es sacar una imagen pues anunciando que la bajada es el día 15. Recordemos que hay muchísima gente, como tú bien decías, que hace ese encuentro trienal, incluso no solo de la isla, sino desde fuera, y sobre todo hay una gran cantidad de personas, en este caso sobre todo de Venezuela, que planea esas fechas en torno a la bajada. Siempre planteamos que la bajada sea en la segunda quincena de agosto. Justamente este año arranca en ese ecuador del mes de agosto, y los actos se prolongarán hasta el 6 de septiembre, domingo 6 de septiembre, que es cuando la imagen sube hasta el monte y daremos por finalizada estas fiestas trienales. Hablas de ese cartel anunciador, justamente de ese día, para que no haya ningún tipo de confusión. Todavía no es el cartel definitivo,
que va a formar parte de lo que es la Bajada 2015, o sea, las fiestas en su totalidad? No, como cualquier fiesta, y esta, pues dado el volumen, habrá su cartel anunciador, que saldrá en las próximas semanas, pues bueno, a concurso, y otra serie de concursos como el Premio de Poesía y otros actos en los que iremos dando medida cuenta en medida que los vayamos resolviendo. Otros aspectos como puede ser la posible terraza de verano o esos posibles conciertos que recuerdo que hace 3 años habían asistieron o decidieron realizar distintos conciertos empresarios, incluso de fuera de la isla, decidieron que El Paso fuera el sitio idóneo para realizar esos conciertos. Pues ahora mismo estamos en ese proceso, esperando ver y estudiar posibilidades, incluso pues algunas posibilidades del propio ayuntamiento, que siempre, como año de bajada que es, tendremos que colaborar y estaremos en la disposición de colaborar y organizar ese trabajo hasta para que la fiesta en ningún caso, pues bueno, tenga ningún acto que pueda suspenderse o incluso, pues bueno, esas previsiones que en definitiva a la larga, con tiempo, van a ser, pues, abaratar incluso el gasto que podamos o tengamos que hacer dentro de la fiesta. Hablas de previsiones, de gastos, de abaratar un presupuesto que también tenéis que fijar, pues, para poder asumir todos los actos. Sí, eso no se nos escapa, que las circunstancias actuales, si bien son incluso mejores que en las del 2012, pues en la última bajada conseguimos ahorrar en ese gasto unos 450.000 euros, más de 450.000 euros. Pues estamos con la misma idea, con la misma voluntad de, si bien poder proyectar y realizar los actos con la dignidad y la importancia que se merecen, pero con los medios económicos al alcance de la situación actual del municipio. Para eso, insisto, todo aquello que tenga que ver con la fiesta y podamos trabajarlo con tiempo, como puede ser incluso el tema de decoración, en la que la festividad del Sagrado suele estar implicada en ello, pues bueno, por eso es necesario trabajarlo con tiempo. También las circunstancias, las redes sociales y demás demandan más información y necesitamos mucho más tiempo para organizar todos estos actos. Hablas de esa fiesta del Sagrado que se implica cada vez que hay bajada en estas fiestas del Pino. Para aquellos que no lo sepan y para aquellos que nos estén viendo a través de Canal 4 Tenerife, a través de internet, son esos arcos que se hacen, que además estás pendiente de que se le conceda ese galardón, ese bien de interés turístico, que yo digo bien merecido para este municipio también, y forman parte de la bajada. A mí me gustaría, Andrés, que hiciera ese llamamiento a todos los que están trabajando, porque la verdad se ha convertido en algo diferente, en algo que lleva tanto trabajo, no perderlo solo en la semana que está expuesto en este municipio, sino trasladarlo a la fiesta más importante del Paso. Así desde el área de cultura lo hemos creído y hemos apostado por ello. Por eso, en esta legislatura, sobre todo, se ha convertido en un referente en las fiestas. Creo que tenemos la oportunidad y la fortuna de que esos trabajos del Sagrado, sacados en ese momento de contexto, quizás de la ubicación, recordemos que los trabajos, los arcos y alfombras van a estar expuestos en la calle Manuel Taño el próximo 14 de junio, pero que en los últimos años, como medida y aprovechamiento, porque creo que tener la fortuna, como decía, de aprovechar esos arcos otra vez en el contexto de fiestas, creo que solo muy pocos sitios lo puedan hacer, en este caso quizás nosotros los únicos. A eso se le suma que muchas personas que vienen otra vez en ese encuentro cada trienal, cada trienio, pues bueno, puede observar y puede disfrutar de esos arcos, que no solo pues bueno, van a decorar, sino que van a decorar de una manera artesanal. Por eso desde aquí, pues bueno, reconocer y agradecer. Aún así, este año mismo la decoración que teníamos en el ayuntamiento era parte de esos arcos, o ya incluso en cualquier contexto estamos hablando, o por lo menos yo sí lo considero, verdaderas obras de arte que las podemos reciclar y aprovechar con ese mismo respeto y cariño que lo han hecho los artesanos, pues bueno, lucirlas y aprovecharlas a lo largo del año. Este año, con más razón, en la última bajada, la fachada del ayuntamiento, fachada y distintas partes del municipio lucían distintos arcos,
que no tienen que estar ni mucho menos vinculados directamente a la romería, son sean elementos adecuados para reutilizarlos otra vez en la fiesta, quizás, como te decía, en otro contexto, en otro lugar, pero que en definitiva pues decoran, embellecen y aprovechamos esas verdaderas obras de arte. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esas obras de arte que, como bien dices, dentro de muy poco van a formar parte de la calle Fernández Taño en este municipio. Vamos a estar muy pendientes de la Bajada del Pino, y a mí que me perdonen, porque es que yo, siendo de este municipio, no me la puedo perder. ya sería todo un sacrilegio hacerlo, Andrés. Desde luego, pues darte las gracias porque siempre nos tienes al día y nos cuentas un poquito cómo se mueve la fiesta y cómo se está gestionando todo para que la gente pueda disfrutarla, que en definitiva para eso se hace. Yo agradecerles a ustedes una vez más que hayan aprovechado pues bueno, estas fiestas y este momento para dar a conocer estas actividades. También pues recordarles, aparte de invitar a los distintos actos que a lo largo del año se realizan, no cabe duda que el más grande va a ser en agosto, pero también pues invitarlos a disfrutar a lo largo del año de los distintos actos. También avisar o informar de que estamos trabajando ya para también en torno a la bajada, distintos talleres, incluso los talleres de ropas típicas, porque sabemos que cada año hay que bajada, tenemos que prepararnos para ese día. Entonces también estamos planteando distintos talleres que darán comienzo en las próximas semanas. Y en fin, en torno a la fiesta casi se mueve todo, desde actividades deportivas, pues adecuación del municipio, en definitiva una puesta a punto de todo para celebrar con la dignidad y como se merece esa bajada de Nuestra Señora del Pino, si Dios quiere, 15 de agosto de 2015. Bueno, pues que nos quedamos con esa fecha, con esa ilusión, con esas ganas con las que ellos siempre trabajan para una fiesta de estas características, y les emplazamos a que sigan ahí con nuestro programa. Hace muy poquitos días se inauguraba el primer hogar funcional de la isla de La Palma. Se hacía aquí, en Breña Alta. Y para hablar de este hogar tengo a mi lado a la concejal de Servicios Sociales de este ayuntamiento, Maribel Pérez. Hola. Hola, buenos días. Encantada pues de que nos recibas aquí y que nos hables de cómo funciona este centro. Porque a lo mejor la gente está en casa y dice, hogar funcional. ¿Qué es un hogar funcional, Maribel? Bueno, pues un hogar funcional, concretamente este, es un, como la palabra dice, un hogar donde está preparado y adaptado para las personas con algún tipo de discapacidad, pues que quieran hacer su vida como adulto solo, pues venir aquí a este recurso, que es un recurso insular, propuesto por el Ayuntamiento de Breña Alta y encomendado a la gestión del servicio a Indispal. Comentaba que hace muy poquitos días que se inauguraba y hay algunas plazas ocupadas, y me gustaría que me contase cómo acceder a ella, porque muchas personas que están en este momento viéndonos dicen, yo necesitaría un lugar así. Bueno, pues se accede a través del Cabildo, ¿no? El Cabildo es quien que ha creado, diríamos, las plazas. Son 6 plazas que tiene el piso, que es la máxima ocupación que tenemos, y a través del Cabildo y de sus ayuntamientos que quieran hacer la solicitud de esas personas que tienen algún tipo de discapacidad y quieren acceder a ese mundo, diríamos, social, en vivir como adultos solos, pues desde este piso se les da el apoyo, la formación que se pueda dar en su discapacidad para que aprendan a caminar como adultos solos. Me decías hace un momentito cuando llegábamos aquí nos abrías las puertas, pues que las personas que en este momento se encuentran no solo tienen la posibilidad de estar en un lugar de una forma independiente, sino que además se suman a actividades que aquí en Breña Alta se hacen desde hace mucho tiempo. Pues sí, ellos participan no solo en... Algunos por la mañana van al centro ocupacional, si no se les está intentando buscar, pues otras actividades, ¿no? Como puede ser el gimnasio en Baltavida, o dependiendo de algún curso que esté adaptado para ellos, para que ellos puedan participar en ese curso. Se está comenzando y se está comenzando a ver cuál es la mejor manera de que el hogar empiece a funcionar en su rendimiento del 100%, pues buscando esa serie de actividades adaptadas para ellos. Además de esas actividades, Maribel, ¿cómo es el día a día aquí de ellos? ¿Cómo se organizan un poco pues, a lo que se dedican? Bueno, siempre tienen monitores con ellos, ¿no? Cuidadoras, diríamos.
personas que están aquí con ellos en el piso, en las horas que ellos están en la mañana, pues cada uno sale a hacer su actividad, como cualquier persona que pueda salir a ocupar su puesto de trabajo, y después por la tarde, pues el día a día, ¿no? Ellos tienen libertad de salir y de entrar a sus cosas, ¿no? Y después participan también en lo que es hacer la comida, el aseo, la parte de lavandería, pues el recoger sus habitaciones, el día a día lo que hacemos todos en un día normal en nuestra casa. Hace un ratito me comentabas que pues de momento hay 6 plazas, importante empezar desde luego con algo, pero yo no sé si habéis tenido más demanda que posibilidades ahora mismo de admitir y bueno, si se supone que esto va a seguir creciendo. Bueno, tiene que crecer, evidentemente tiene que crecer. Se ha comenzado con 3 plazas y bueno, desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones que están metidas dentro de esa plataforma Indispal, se está trabajando para que el piso esté ocupado pues por esas 6 personas, que seguro que en la isla sí hay 3 personas con algún tipo de discapacidad que quieran hacer su vida, solos y poder vivir y adaptarse al mundo social que el entorno nos lleva. Otra de los lugares que todos reconocemos en Breña Alta es la destiladera, que ya lleva muchísimos años, Maribel, y siempre pues formando parte de la familia de la Breña y desde luego del resto de la isla también. Ya que estamos aquí, me gustaría que nos contases cómo sigue funcionando y bueno, qué actividades siguen haciendo, porque son muchas las que hacen ahí. Bueno, pues sí, destiladera como centro especial de empleo, pues siempre es un centro especial de empleo que tiene que mantenerse por sí solo, como una empresa que es. Siempre tiene que estar buscando nuevas actividades y tiene que estar buscando nuevos recursos para poder mantenerse, ¿no? Y poder seguir manteniendo mínimo los puestos de trabajo que hay hasta el momento. Ahora mismo tienen una nueva actividad que es la extracción de la miel. Bueno, es algo nuevo, el que los apicultores que tengan la miel, que quieran de alguna manera venir a sacar la miel, pues está adaptado el espacio, preparado para hacer esa extracción de la miel y bueno, y así seguimos funcionando siempre con nuevos proyectos. Es verdad que Destiladera es ese centro especial de empleo que trabaja con personas con discapacidad y adaptados al mundo laboral, pero siempre tiene que estar buscando nuevos proyectos para poder mantenerse como tal empresa. Los tiempos que corren no son buenos, pero bueno, siempre los técnicos que trabajan allí tienen que estar buscando nuevas ideas, nuevos proyectos para que Destiladera siempre siga teniendo pues el fin de trabajar por las personas y las familias con discapacidad. Seguimos los palmeros apostando por comprar sus productos porque lo que elaboran, desde luego, lo hacen bien. Pues yo creo que sí. Yo creo que el mojo de Destiladera no tiene que envidiar ningún mojo la calidad y el trabajo que tiene. Siempre se intenta ir mejorando todo, como en todo. Todo es mejorable, pero yo creo que el mojo, el licor y los productos que ellos tienen, el deshidratado de pimienta, ahora con la extracción de la miel, que es una nueva entrada, diríamos, de financiación, pues yo creo que trabaja y funciona como cualquier empresa o el ir a trabajar en los jardines, en los huertos, quien lo necesita, pues yo creo que Destiladera tiene una trayectoria y tiene una función muy importante, que es el trabajo no solo de poderse mantener, sino el trabajo del día a día de las personas con discapacidad que trabajan allí y de sus familias, que también es muy importante. Yo creo que Maribel lo que desea para este proyecto que estamos conociendo ahora es que tenga la misma trayectoria, como mínimo que la destiladera, que lleva muchísimos años funcionando muy bien. Supongo que de este proyecto es lo que se espera. Pues sí, es lo que se espera. Nosotros hemos optado un poco en un principio de encomendar la gestión con Indispal, porque pensamos que Indispal también es una plataforma que aúna muchísimas entidades de discapacidad, de diferentes discapacidades de la isla, y que hay que darle también una oportunidad para que siga creciendo en la isla, ¿no? Ya que tenemos la suerte de poder tener una plataforma que acoge a la mayoría de las entidades con discapacidad, asociaciones y todo lo demás, pues hay que dar también la oportunidad de que trabaje también no solo con asociaciones, sino con las personas que tienen discapacidad. Yo no sé qué mensaje para despedirnos quiere dejarle a Maribel, a la gente que está a través de las pantallas de Canal 11. ¿Algo en especial, Maribel? ¿Algo que decir de este proyecto?
Bueno, pues yo creo que este proyecto es un proyecto ilusionante. Es el primero en la isla. Llevábamos años intentando, trabajando para poder poner en función o en funcionamiento este piso. Y bueno, yo creo que la meta, yo qué sé, mía y del grupo de gobierno del ayuntamiento, pues ha sido poner a funcionar este hogar funcional. Era algo que estaba parado y siempre me estaba preocupando el qué función le dábamos, cómo lo hacíamos. Y puesto, hicimos el ofrecimiento al Cabildo, porque el ayuntamiento por sí solo evidentemente no puede hacer frente a este al funcionamiento de este piso, pero el Cabildo, en el momento que le comentamos a la consejera la idea que teníamos, pues ellos lo vieron viable. Y bueno, y aquí está, esperemos que siga funcionando por muchos años, y que yo creo que el siguiente paso es que las 6 plazas en breve tiempo pues estén ocupadas y estén funcionando al 100%. Pues nos quedamos con ese mensaje, Maribel. Muchas gracias por recibirnos, por dejarnos entrar aquí a este lugar magnífico y desde luego lleno de alegría que hemos visto en cuanto llegamos, y desde luego que la gente tenga un lugar diferente donde vivir, donde hacer posible su vida de otra manera. Muy bien, gracias a ustedes. Pues probaba yo hace una semana el láser para la depilación. Rosy decía, tendremos a un chico y probaremos con él. Tenemos el chico, Rosy, y hoy probamos. Efectivamente, y la depilación que... Buenas noches, que siempre se me olvida. Buenas noches a nuestros televidentes. El láser que a ti te habíamos puesto es la luz pulsada intensa. Hoy, como es un chico el que vamos a depilar, se está rasurando porque la barba es un poco complicada y ellos pues prefieren hacérselo, y a mí me parece estupendo. Se está rasurando el sitio donde se va a depilar. Pero hoy, para que sepan nuestros televidentes, vamos a usar el otro láser, el láser de diodo, que yo lo aconsejo específicamente para el pelo que está muy duro, la persona que está un poco morena, como es el caso del chico, y para pelo de hombre. Es un láser muy potente, tiene un haz de luz roja, va directamente al folículo piloso, y es un láser que se ve los resultados con mucho tiempo antes que la luz pulsada intensa. Pero como les expliqué la otra vez y no quiero ser reiterativa, pues según el tipo de vello y según el tipo de piel se usa un láser u otro. Si este chico tuviera un pelo no tan denso y estuviera más blanco, pues igual, valorando, le podía haber hecho el que te hice a ti. Pero hoy no, hoy vamos a hacerle el láser de diodo porque es el láser que le va a ir a él. Es un poco moreno, tiene el pelo muy duro y lo que queremos ver son resultados pronto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues esperamos a que él termine y nos vamos ya directamente. Nos vamos a la cabina de láser. Muy bien. Esto que estamos viendo es, estamos poniendo un gel conductor para facilitar el movimiento del láser de diodo, porque el láser de diodo no es como el otro que va por pulsos. El láser de diodo se tiene que barrer en la zona, y estamos poniendo un poco de gel. Esto que tiene él es un poco de sangre que le ha salido, tiene la barba muy dura. Él dice que no se afeita con maquinilla, sino con maquinilla eléctrica, porque tiene ese problema. Y él va a ver, y ustedes lo van a ver también, como desde la primera sesión el vello le va a salir muchísimo más débil y algunos no le saldrán. Lo más importante es que él va a decir si le duele o no. No le va a doler nada, porque este láser es un láser inteligente, se puede poner también helado, como van a ver, y nos vamos a poner las gafas monísimas para que ustedes puedan ver y nosotros estar aquí explicando. Bueno, Rosy, pues tú nos contarás. Como pueden ver, es un láser que va corriendo, va continuo, y se hacen varios barridos. Y yo le quisiera preguntar al sufridor, ¿te duele? No, una ligera sensación. Pero como molesta, pinchacitos. ¿Pero molesto? ¿Te quema? No, quemar no. ¿No quema nada? Como calambrazo, parecido. Pero calambrazo, explícate, porque ustedes los hombres son unos quejicas. ¿Qué calambrazo? ¿Te notas como electricidad, una como si exactamente, fuera...? Exactamente, pero que vamos, que no te duele, que no te quema. ¿Es así, Néstor? Se aguanta. ¿Se aguanta? No. Oye, los hombres son muy quejicas.
chicas, ¿eh? Es que de verdad. Hay que ver, Rosy, yo tengo claro que los hombres no saben sino quejarse. Vamos, se acabaría el mundo si los hombres tuvieran que dar a luz. Eso sí te lo digo yo, que la especie humana ya brillaría por su ausencia. Néstor se está riendo, con lo cual es un dolor que lo puede aguantar, que no es dolor. Vamos, yo me he hecho este láser y muchas mujeres y es que no se notan nada, pero las mujeres estamos predispuestas a eso. Somos quizás al dolor. Sí, somos hechas de Dios sabe lo que hace. Ya te digo. Entonces, Néstor, ¿te sigue calambrando? Sí, es como sensación eléctrica, pero. Bueno, pero yo creo que el calambre le da por sonreír, ¿eh? Pues si te da por sonreír, mucho calambrazo, ¿no, eh? Perdóname. Ligero, ligero. Bueno, es un láser de verdad que merece la pena porque es un haz de luz que pasa directamente al folículo piloso, no es como el otro, la luz pulsada, que ya te puedes quitar las gafas, Ángeles. Ya acabamos. Gracias por recordármelo porque yo me la dejo hasta el último momento por si acaso. Es rápido, es indoloro, aunque él diga que notaba algo, pero claro, se nota algo, obviamente. Es un haz de luz, es rojo, que va directamente al nacimiento del folículo y que lo destruye. Entonces, pues hasta la sangre se le ha ido, ha dejado de fluir, la piel queda muy bien y él, pues ahora va a notar que en ese sitio el pelo le va a salir muchísimo más débil que aquí y algunos no le saldrán. Así que él ahora quiere hacerse detrás lo que es el nacimiento del pelo por detrás y eso es lo que vamos a hacer. A ver si ahí siente calambrazo o calabrote, no se sabe. Así que vamos a virarnos. A mí me gustaría, Rosy, mientras él pues se da la vuelta y preparamos la zona, saber si tendrá que tener cuidado con el sol, igual que tuve que tener cuidado yo, si tendrá que proteger la piel durante unos días. Bueno, evidentemente yo pienso que él no vaya a ir a la playa sin protección a exponerse al sol. Lo normal es, como este láser no hay problema para las pieles morenas, que es la diferencia que tiene con el otro también, es otra de las diferencias, pues él ahora, él no tiene quemadura, no tiene nada, solamente con que si va a ir a un sitio donde va a darle el sol muy, pues que se ponga una pantalla protectora, que eso lo deberíamos hacer siempre, porque vivimos en Canarias, no lo olvidemos, y la piel tiene memoria, pero básicamente es el láser mejor que hay para los hombres, porque no produce daño, no duele. Esos calambrazos son cosquillitas para nosotras, pero bueno, él es así y vamos a proceder a hacer esto y a ponernos la jaja. ¿Qué, Néstor? ¿Esto qué es ahora? Aquí duele, no, la sensación es menor, no se nota. Pues no será, mira. Yo dice, creo que se ha acostumbrado ya. Exactamente. Él dice que ahora la sensación es menor porque el cuerpo, el cerebro, se va acostumbrando a las sensaciones nuevas. Entonces, ahora, de hecho, cuando él vuelva la segunda vez, le aumentaremos un poco la potencia, porque ya la va a resistir mejor. Yo también pienso, Rosy, y no sé si estaré equivocada o no, que muchas veces cuando venimos a un sitio así pensamos, es un láser, tenemos el concepto del antiguo láser, ese que tú comentabas, y nos quizás asustamos ya de antemano y nos parece que va a doler, que esto me va a doler, y nos cuesta al principio. Lo entiendo porque el primer láser que yo tuve me hizo unas cuantas quemaduras. Y bueno, son las cosas van cambiando y ahora podemos tener pues diversidad de láser. Tenemos aquel, que es el que usamos el otro día. Después haremos un barrido por los ojos para que la gente que no nos vio el otro día pues lo vea. Y todo va avanzando porque antes dolía, quemaba, había que tener no sé. No te puedo decir porque tú ponías una piel blanca y todos los condicionantes para que no sufriera la piel y la piel sufría. Y ahora no. Ahora es mucho. El láser es inteligente. Si le ponemos un parámetro más de lo que lleva la piel, automáticamente se bloquea. O sea que tenemos bastantes garantías en que eso es así. O sea, no solo tenemos unas manos expertas, sino que él también es inteligente. Inteligente, sí. Bueno, yo creo que Néstor está ahí calladito, no le duele mucho. Yo tengo que decir que no duele nada. No, ya él se va acostumbrando y ya, pues, es que no duele, la verdad es que no duele. Entonces, hombre, notas una sensación de electricidad, obviamente,
pero no duele porque, y él ahora ya, pues ya lleva, que llevamos 3 minutos, ya su cerebro ya ha captado el dolor y ya, pues no. Yo tengo claro que si le dolería ya no estaría aquí sentada. Ya te puedes sacar las gafas. Bueno, pues nos quitamos las gafas. Esto de ponernos gafas y quitarnos gafas ya empieza a ser una costumbre. Sí, porque tenemos que protegernos de la luz, del láser, porque puede ya dañar la retina y no es cuestión de correr riesgo. De hecho, en la cabina donde tenemos estos láser, tenemos una señalización que nos obliga la ley de que aquí hay láser y no se puede entrar sin la gafa. Bueno, pues ya Néstor te puede dar la vuelta. Yo pienso, no te moriste, tú venías con mucho miedo, pero bien. Néstor, bien, yo desde luego digo que a mí no me dolió nada. Yo creo que tú eras más el susto y la impresión y ahora estás, pero contento, ¿eh? No soy amante de la electricidad, era eso. Bueno, no es amante de la electricidad, pero verás que va a ser amante a no tener que pasarse en la maquinilla por determinada zona, porque a mí me lo dicen los chicos, yo no por experiencia. Esto de afeitarse es un coñazo. Eso es un rollo, de verdad que sí, lo entiendo. Pero mira, con esto, desde la primera sesión, van a notar el vello mucho más débil y algunos pues ya no les saldrán. Entonces, pues, habíamos tenido la ocasión de probar la luz pulsada, que es aquella que está allí, el láser este, y también hemos probado el neodimio de Jack. Yo creo que con esto ya cerramos todos los láseres en esta empresa de momento, ¿eh? Y ya pues seguiremos viendo otras cosas durante los próximos programas. A mí me gustaría recordarle a la gente, Rosy, que es la época adecuada para hacerlo, que no pierdan la oportunidad, que el tratamiento no es caro, que es indoloro y que además el resultado es magnífico. Yo no sé lo que están esperando ustedes en casa. Pues mira, sí, es la época adecuada, aunque te repito que con el láser de diodo, si estás morena y llevas más de una semana sin tomar el sol, también se puede hacer. Así que ahora mismo, pues cuando se decidan y que no tengan miedo, que no duele, que Néstor es que es un poco delicado. Está ahí calladito, que no, como si nada, que no duele nada, que te lo digo yo. Rosy, nos vamos, nos tenemos que ir. Sí. Volveremos la próxima semana. A la gente que está en casa le dejaremos con el resto del programa y estoy seguro que nos sorprenderás como siempre. Buenas noches a todos y muchas gracias, Ángeles. Encontramos en la Cueva del Tendal, pero sin embargo no vamos a hablar de la importancia de este yacimiento arqueológico. Esto lo vamos a dejar para otro programa, pero hoy queremos hablar de lo que supone el expolio de pérdida de información en los yacimientos arqueológicos. Y estamos aquí porque, a pesar de la importancia de este yacimiento, ha sufrido saqueos durante numerosas veces, pero además buena parte de su relleno arqueológico ha sido extraído pues para utilizar sobre todo los sedimentos como suelo agrícola. Encontramos en el interior de la cueva de habitación del Tendal, en los sauces, y esta zanja que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos área B, que es la parte central del yacimiento arqueológico. De esta zona se han realizado, para que vean la importancia de este yacimiento, se han realizado nada menos que 3 tesis doctorales. Estas tesis doctorales suponen el 75% de todas las que se han hecho sobre la etapa prehispánica en La Palma, que se han leído hasta el momento, ¿no? Cuando nosotros, la última campaña se terminó en enero de 1988,
aproximadamente lo que dejamos fue la mitad de este agujero que ustedes están viendo. Para que se hagan una idea de la magnitud del desastre, la estratigrafía arqueológica llegaba aproximadamente hasta esta piedra, iba recta hacia allá, y aquí, en esta zona, lo mismo. La estratigrafía arqueológica iba desde aquí hasta allí. Todo este talud que ustedes ven aquí ha sido provocado por los expoliadores. De hecho, cada vez que venimos aquí es frecuente encontrarte con nuevos agujeros, nuevos destrozos. No sé si lo pueden ver, y les garantizo, el cámara Fafo lo puede certificar. Esto que ustedes ven aquí, todas estas lapas colocadas, estaban tal cual. Nosotros no hemos tocado nada y son dejadas por expoliadores. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos estos restos arqueológicos, todo esto que ustedes ven aquí, todas estas lapas, piezas cerámicas, piezas líticas, fragmentos óseos, todos estos restos están descontextualizados. ¿Eso qué significa? Eso significa que a la hora de hacer un estudio no pueden ser tenidos en cuenta. El día que nosotros hagamos una memoria, que habrá que hacerla sobre lo que supone el yacimiento arqueológico del Tendar en la arqueología de la isla, todos estos restos arqueológicos que aparecen aquí en estos taludes no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de hacer un estudio. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, están descontextualizados, carecen de valor científico. Entonces, lo único que tenemos, que podemos hacer, de hecho hay que hacerlo, una de las fases del proyecto del Parque Arqueológico del Tendar es limpiar todo este material, recogerlo, signarlo y poco más. No puede ser estudiado porque son piezas que están fuera de su estratigrafía arqueológica. La estratigrafía arqueológica se ve asomando por esta zona, esto que ven aquí. Nosotros tendremos ahora que regularizar hasta aquí, dejar la vista tal cual la dejamos en 1988, y hay aproximadamente en esta zona una altura de 1,74 centímetros de espesor. Bueno, estamos justo al lado del corte estratigráfico que vimos antes en el centro de la Cueva del Tendal, y estamos aquí simplemente para explicar un poco lo que es el modus operandi de los expoliadores. Aquí a mi lado, esto es muy típico de todas las cuevas que han sido expoliadas, el expoliador llega, empieza a revolver, a escarbar, y solo se lleva, y más en este caso en la Cueva del Tendal, aquí no hay restos enteros, no hay, esto es una cueva donde vivían, lo que aparece son los desperdicios de los desechos, de la gente que vivió aquí durante más de 1000 años. El expoliador lo que hace es que empieza a revolver la tierra y solo se va a llevar los fragmentos de cerámica más bonitos, que están decorados y demás. Todo lo demás lo saca, lo suele poner, como vemos aquí en este caso, fíjense, esto no está preparado, vuelvo a decir lo mismo. Aquí tenemos restos arqueológicos de todo tipo, tenemos cerámica de diferentes fases, tenemos piezas líticas, tenemos lapas, tenemos huesos procedentes de la alimentación de los benoaritas que viven aquí. También hay tejas, esto se llama el tendal porque en esta zona se ponían a secar las tejas del horno que tengo a mi espalda. Entonces, todos estos restos ya no, ni siquiera están en el sitio de donde se extrajeron, sino que se sacaron y se colocaron aquí. Yo no sé muy bien por qué, pero es habitual. Yo les puedo decir que desde que acabé la carrera en el año 85, en toda mi vida solo he encontrado 2 punzones de hueso. Los dos, curiosamente, estaban exactamente en una piedra como esta, uno del Barranco de los Gomeros en Tijarafe y otro en la Cueva de los Tijaraferos en El Paso. Y da la impresión de que empezaron a sacarlos y o bien porque vieron a alguien por los alrededores, se asustaron, se largaron y los dejaron, o simplemente que con las prisas se olvidaron de que habían sacado aquellos punzones y se dejaron allí, ¿no? Como les decía antes, yo es que cada vez que vengo aquí al Tendal y veo el desastre que han hecho aquí todas estas personas inconscientes, delincuentes, yo la verdad es que me pongo enfermo, ¿no? Viendo sobre todo la cantidad de información que se ha perdido.
a pesar de todo esto, de este expolio que vamos a ver aquí y lo que ha pasado en el extremo izquierdo de la cueva, quiero que quede bien claro que el yacimiento arqueológico del Tendal cuenta aún con suficiente estratigrafía para realizar muchas, muchas campañas de excavación. Ahora mismo nos encontramos en el extremo izquierdo de la Cueva del Tendal, lo que los arqueólogos conocemos como Área C. En esta zona es donde aparecieron los 7 metros de sedimentos arqueológicos, más de 7 metros de espesor. Entonces, mientras los saqueos, los expolios que vimos antes todavía se siguen produciendo, hay otro tipo de destrozos que en este caso por lo menos están, digamos, parados, para que se sitúen de la magnitud de, vuelvo a decir, repito como antes, del desastre. En esta zona había, aquí, en este hueco que está aquí, se hizo una excavación, una cata de 4 metros cuadrados en el año 1988, lo que pasa que hubo que pararla porque se desplomaba el terreno. Pero todo este hueco que ustedes ven aquí, todo esto, aproximadamente a esta altura, yo estoy donde está la cámara, más o menos desde aquí hasta lo que vemos ahora, era relleno arqueológico que fue extraído hace, seguramente por los años 60-70, para utilizarlo como abono, como suelo agrícola en las plataneras que tenemos aquí al lado. Esto ha supuesto, pues piensen ustedes la gran cantidad de espacio que hay, la enorme cantidad de restos arqueológicos que fueron extraídos y que, pues, como decía arriba, información que se ha perdido. Fíjense aquí, en esta zona de aquí, ven esas capas de ceniza, de diferentes, eso es parte del sedimento arqueológico que está asomando por ahí. Pues se ve ahí arriba, aproximadamente a 1,5 metros más alto, pues toda esta zona ha desaparecido completamente. Esto es habitual en la arqueología de La Palma, sobre todo en la época de la posguerra hasta los años 60, donde la falta de abonos químicos hacía que mucha gente fuera a las llamadas cuevas del gofio o cuevas del polvo, que no era otra cosa que sedimentos arqueológicos. Eso que ustedes ven ahí, esos colores grisáceos, marrones, son capas de ceniza. Entonces, imagínense el abono que es eso. Entonces, todo ese material se extraía y luego se llevaba a las huertas. De papas, de lo que fuera, ¿no? Eso hacía que las cosechas se incrementaran. Muchas veces ese sedimento arqueológico se cernía y los restos arqueológicos aparecían, se ponían a un lado y hemos visto auténticas montañas de restos arqueológicos colocados en un lado, pero que están, al igual que vimos antes, completamente descontextualizados y que no sirven para hacer ningún tipo de investigación arqueológica. Eso no quiere decir ni mucho menos que estos restos no tengan valor, ¿no? Y desde aquí aprovecho para apelar a la conciencia de muchos palmeros que sabemos y conocemos que tienen en sus casas restos arqueológicos, sobre todo vasijas, grabados rupestres, y desde aquí los animamos a donarlos, ¿no? Muchos de estos restos que atesoran en las casas, que quiero recordar que son patrimonio de todos. Además, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias es muy clara en ese sentido, establece penas de cárcel y multas millonarias. Es un patrimonio que nos pertenece a todos, que casi siempre, muchos de los ejemplos que hemos visto, los tienen guardados en lonjas, envueltos en periódicos, en bolsas plásticas, en cajas que conocemos bastantes casos. Al final, muchos de ellos han acabado en la basura, cuando hay que hacer una limpieza de lonjas y demás, pues estos restos, depende de quién los encuentre, que no les da valor, suelen acabar en la basura, ¿no? Entonces, este es un patrimonio que es de todos, que yo creo que debe estar expuesto en el Museo Arqueológico Benavarita y que por parte del Cabildo no va a haber ningún tipo ni de represalia, ni de denuncia, ni nada. A nosotros lo que nos interesa es tener esos materiales. Por supuesto que es importante saber el sitio de donde se recogieron y ver la importancia del yacimiento. Y no pasa nada, estos objetos arqueológicos se van a poner en el museo,
e incluso se va a colocar una placa o se va a decir de quién donó ese material. Yo creo que para un palmero es un orgullo que sus hijos o sus nietos vayan, dentro de muchos años, vayan al museo y vean que esa persona o sus antepasados donaron restos arqueológicos al museo. Bueno, y para acabar, y como no queremos que todo sea negativo, tenemos que decirles que ahora mismo estamos trabajando en el futuro parque arqueológico del Tendal, que en unos pocos meses entrará en funcionamiento. Aquí, a mi izquierda, arriba, al otro lado, justo enfrente de la cueva de habitación, tenemos lo que va a ser el centro de visitantes del Parque Arqueológico del Tendal. En este recorrido que hemos hecho por algunas empresas que innovan en nuestra isla, me he tropezado con una que se llama Reforcán. Yo no sé si ustedes la conocen, pero desde luego pretendo que se queden ahí y escuchen las ventajas que nos ofrecen ellos. A mi lado tengo a Martín y a Naira, ellos son dueños de esta empresa y desde luego nos van a contar en qué consiste y cómo funciona. Hola, Reforcán es una empresa de asesoramiento de gestión de obras y servicios de reforma, donde de una manera sencilla somos capaces de asesorar a una persona para cualquier tipo de obra que quiera hacer. Nosotros le visitamos, le asesoramos técnicamente en todo lo que tenga que hacer, desde diseño, le preparamos un presupuesto y le damos un comparativo de diferentes empresas para que esa persona elija la que más le conviene. Bueno, y lo has dicho todo así muy rápido, pero vamos a entrar paso por paso cómo hacerlo. Naira, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Bueno, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web o a través de nuestros correos electrónicos, de nuestros teléfonos o físicamente en nuestras oficinas. Tenemos una oficina aquí en Los Llanos de Aridane, en la calle La Zarza, número 64, y otra en Santa Cruz de la Palma, en Pérez de Brito, número 72. Martín, una vez yo como cliente me he puesto en contacto con ustedes, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza? Bien, pues si te pones en contacto con nosotros significa que quieres hacer algún tipo de reforma. Pues nosotros lo que hacemos es te asesoramos en todo lo que te haga falta. Lo mismo que te dije antes, hacemos un diseño, si hay que hacer diseño, redactamos un presupuesto y lo que te facilitamos son diferentes empresas de calidad contrastada para que tú no tengas que estar recorriéndote por ninguna parte de toda la isla viendo cuál es la mejor empresa, cuál es el mejor presupuesto que te dan y demás. Nosotros eso te lo facilitamos ya con todas las empresas, con su presupuesto y para que tú solamente elijas la que tú quieres. Naira, eso es, vamos, una maravilla, porque cada vez que pensamos una reforma pensamos en el lío. Primero porque nos tenemos que poner en contacto con muchísima gente, segundo porque somos desconocedores de lo que podemos o no podemos hacer dentro de una vivienda, una reforma. Vosotros con ustedes tendríamos claro que lo que se hace es correcto y desde luego que se hace en las mejores manos. Sí, nosotros lo que tratamos es de facilitarle la vida
a una persona cuando quiere realizar una reforma. Por eso mismo, porque muchas veces por desconocimiento, por recomendación, pero mal recomendado, cuando alguien se plantea hacer una reforma, le cuesta tomar la decisión por todos los problemas que conlleva. Y nosotros eso lo facilitamos, porque desde el momento en que, si contactan por la página web, nos llega a nosotros el correo, ya ponemos todo en marcha para que ustedes ya no tengan que preocuparse de nada más, sino de ver su reforma ejecutada. A otra pregunta que me viene a la cabeza, Martín, alguien dirá, bueno, si me asesoran, me va a costar más caro. ¿Y eso aquí no es así? Para nada, para nada. Nosotros, una de las cosas que yo creo que es la parte de innovación mayor es que le sale gratis al cliente, completamente. Nosotros ya, las empresas, por estar trabajando con nosotros, les facilitamos cualquier tipo de todo el trabajo, les facilitamos clientes, no tienen que ir a medir, no tienen que ir a presupuestar. Esas empresas ya, a nosotros le estamos facilitando mucho trabajo, con lo cual esas empresas son las que nos están pagando a nosotros. Al cliente siempre le sale gratis. Gratis y además con seguridad, Naira. ¿Qué más podríamos decirle a la gente que está en casa para que no se lo piensen? Porque vamos, yo desde luego, si tuviese que hacer una obra, lo tendría claro, llamaría a Reforcán. Que nos llamen, que estén tranquilos porque somos profesionales, que nos hemos dedicado a la construcción durante mucho tiempo y que estamos preparados para hacerles más fácil cualquier reforma que quieran ejecutar. Yo me pregunto también, ¿cualquier tipo de obra, Martín, cualquier tipo de obra podéis ejecutar? ¿Lleváis a cabo cualquier tipo de reparación? Porque en casa estarán pensando, es que yo necesito algo de fontanería, es que a lo mejor pues un techo no me lo pueden solucionar. ¿Tenéis todo tipo de empresas a vuestra disposición? En principio todo tipo de instalaciones, ejecución de obra nueva, reformas, todo lo que sería relacionado con la construcción lo podemos hacer nosotros. Desde cualquier tipo de reforma, desde un pequeño baño hasta una decoración de una vivienda, todo lo que va relacionado con la construcción de una vivienda y obra en general, eso lo podemos hacer nosotros, tanto reforma como ampliación. Bueno, una vez presupuesto mínimo es lo que quería decir, que da lo mismo que quiera hacer una obra muy grande, que a lo mejor piensan, bueno, si encima no me van a cobrar, pues a lo mejor hay un límite de un presupuesto, ni por encima ni por debajo, la reforma que quieras realizar. Bueno, pues una vez me he puesto en contacto con ustedes, me gusta el proyecto que me ofrecéis y porque, bueno, me ofrece muchísima comodidad como cliente. Lo siguiente supongo que es ir a medir a casa, iremos a medir. Una vez hemos medido, ¿qué es lo que pasa? Pues una vez que medimos es cuando empezamos a trabajar. El cliente ya se olvida de todo hasta que nosotros le damos el comparativo final. En el trayecto, en el transcurso de eso, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues si hay que hacer todo lo que son diseño, redactamos el presupuesto para pasárselo a diferentes empresas y que las empresas a su vez empiecen a trabajar y a hacer su oferta sobre ese listado de trabajo que nosotros le damos. Después cuando las empresas nos devuelvan a nosotros, ya nosotros le hacemos un comparativo al cliente final donde ella elige a la empresa que más le interesa. Pues Naira, Martín, yo creo que lo mejor es ir a la casa, medir, que la gente vea cuál es el trabajo y vemos ese presupuesto final.
la medición ha sido sencilla, nos damos cuenta que estamos en manos de profesionales y eso es importantísimo. Comienza el trabajo de nuevo en vuestras oficinas y quiero que me expliques un poquito cómo lo gestionáis. Vale, pues una vez que vamos a la obra y tomamos las mediciones como vieron, pues mira, Martín hizo un croquis y ahora vamos a pasar a... vamos a hacer un estado actual de la vivienda y la propuesta que nosotros le hacemos del estado reformado. Lo pasamos al AutoCAD y hacemos los planos. Y una vez que ya tengamos los planos, vamos a pasar a hacer las mediciones. Tenemos una aplicación informática que hemos hecho a medida para nosotros y hacemos los presupuestos en esta aplicación. Damos de alta las empresas en el caso de que hiciera falta, el cliente. Vamos creando qué es la obra que se va a hacer. Y después vemos las empresas que nos interesan para este tipo de obra. Las añadimos al presupuesto y desde la misma aplicación les enviamos un correo electrónico con el presupuesto, con un PDF en el que ellos únicamente tienen que incluir las cantidades correspondientes a cada una de las partidas. O sea que va todo muy detallado, todo muy bien especificado para que el cliente pueda decidir en cualquier momento de los presupuestos que le enviáis el que más le conviene, tanto me imagino que por precio que por calidad, ¿no? Claro. Intentamos que presupuesten en las mismas calidades, pero el cliente es el que al final decide la que quiere que se la ejecute. Es interesante saber también que cualquier propuesta que hagáis es una propuesta viable, porque vuelvo a insistir en lo mismo, importantísimo que cuando hacemos una reforma estemos en buenas manos. Sí. Y que no, y yo creo que una parte también importante para los clientes es que si particularmente se deciden a hacer una reforma y a buscar varias empresas, cada una de ellas los va a visitar, cada una de ellas va a hacer un presupuesto diferente y nosotros le damos la comodidad y la tranquilidad de que vamos nosotros una vez o si necesitamos dos, pero ya no los vamos a molestar más porque en los correos que nosotros le enviamos a las empresas detallamos exactamente qué es la obra que se va a realizar, dónde está, si tienen algún problema de acceso para llevar los materiales, toda esa información se la damos nosotros ya detallada. Entonces no necesitan molestar al cliente en ningún momento. Un poco se acaban las pesadillas de la reforma, Martín, porque de verdad una reforma muchas veces se convierte en una pesadilla y vosotros elimináis esa parte, nos dais nada más que el beneficio. Hombre, claro, es que lo que estaba comentando Nair ahora, si cualquier persona va a hacer una reforma en su casa y le tiene que visitar diferentes empresas, cada uno le va a aportar una solución, con lo cual a la hora de comparar es imposible, o sea, no puedes comparar cuando que una empresa le da una solución, la segunda le da otra y la tercera le da otra. Dice, bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es que no lo sabes, porque realmente le están dando diferentes soluciones y eso es lo que nosotros intentamos eliminar. Nosotros aportamos una única solución consensuada con el cliente y a su vez todas las empresas presupuestan exactamente la misma solución, con lo cual el cliente es muy fácil comparar, es blanco y en botella. O sea, 2 + 2 = 4 y el resultado es el que él elige, ya está, el que quiera el cliente elegir. Aquí, como habíamos visto, como vimos antes, lo estás diciendo, si se puede hacer, si damos manos profesionales, pues nosotros, según vimos antes en la medición, hemos visto que el cliente necesitaba una vivienda nueva, reformarla para adecuarla a la nueva situación que él tiene, que va a vivir allí, pues vemos que tiene algunas deficiencias, porque ya es una vivienda desde hace muchos años, pues aquí vemos un baño un poquito pequeño, según la época, una cocina un poquito estrecha también, otro baño, pues nosotros lo que hemos hecho es acondicionarlo y hacer una reforma, una distribución nueva, ya pues mejorándole más espacio en el aseo, que es nuevo, en la cocina también ha ganado metros, el salón ha ganado 4 m². Hemos modificado de la situación de un baño, también para que esté más cerca también del dormitorio y demás. Todo esto siempre mirando pues la parte estructural de la edificación, que no sufra, que las instalaciones sea viable llevar, hacer en este caso este cambio de baño, que las instalaciones puedan llegar hacia ese baño. Todo eso, claro, cualquier persona no sabe hacerlo. O sea, alguien que no se ha dedicado a esto no es capaz de hacer este tipo de trabajo. Nosotros se lo hacemos al cliente de una manera gratuita, siempre. Por eso es un valor que nosotros añadimos a esto. Bueno, pues ya ven un valor añadido en esta empresa, en la isla La Palma, Reforcán. Yo quiero que le digáis pues algo, dejáis un mensaje al cliente y bueno,
que desde luego que se pongan en contacto con ellos, que tienen mucho que ofrecer y muchos problemas que quitarnos de encima nosotros. Sobre todo eso, que les vamos a solucionar muchos problemas, que tenemos muchas ganas y que tenemos experiencia suficiente para llevarlos a cabo. Bueno, lo que está diciendo Naira, o sea, somos una empresa nueva, joven, y lo que queremos es ahora mismo contentar al cliente. O sea, queremos trabajar, nos gusta lo que hacemos, es lo, para lo que nos hemos formado, y lo que queremos es que seguir trabajando en lo nuestro, que es una cosa nueva. Normalmente se ha ido, está de capa caída lo que es la construcción, y esa es la parte que nosotros innovamos, es una parte nueva que hemos inventado nosotros para que el cliente salga satisfecho. Pues muchísimas gracias por recibirme aquí en esta oficina y espero que todos en casa se pongan de una forma o de otra en contacto con ellos. Esa página en internet, Reforcan, la podéis encontrar muy fácilmente y descubrir un mundo nuevo y lleno de facilidades. Carmen quiere reformar su casa, pero no tiene tiempo para pedir presupuesto a más de una empresa. Tampoco quiere que le salga muy caro por no poder comparar precios. Entonces contactó con Reforcan. Un técnico la visitó, hizo las observaciones y mediciones necesarias para ofrecerle la mejor solución. Y juntos hicieron un listado de los trabajos necesarios para conseguir lo que Carmen quería. Reforcan pidió presupuesto a varias empresas colaboradoras de confianza y calidad contrastada. Y como estas no tienen gastos en publicidad, desplazamientos y personal para realizar los listados de trabajos, pueden ofrecer mejores precios. Carmen comparó los presupuestos y las opiniones de las empresas y le encargó la reforma a la que más le gustó. Además, como a Reforcan le pagan las empresas colaboradoras, el trabajo le sale gratis a Carmen. Ahora Carmen tiene la casa que siempre deseó y está tan contenta que deja una opinión positiva acerca de la empresa colaboradora. Reforcan. www.reforcan.es. Pues como ya veis, en los carnavales, en los llanos de Aridane siguen creciendo. ¿Y por qué digo esto? Pues hasta San Andrés y Sauce nos hemos venido a conocer a uno de los diseñadores que se presentan a esta gala del carnaval, a esta gala de la reina adulta. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Avián, que lo tengo aquí a mi lado y que lo vamos a conocer ahora mismo. Nos hemos colado en su taller, siempre digo lo mismo, no vamos a develar muchos secretos de lo que vamos a ver esa noche, pero lo que sí quiero develar es la vida un poco de Avián y conocerle a él. Porque a mí me gustaría saber, Avián, ¿cómo decides un día formar parte de un proyecto de estas características? Bueno, muy buenas a todos. A ver, yo desde pequeño siempre me ha gustado, pues, el carnaval. He hecho como si fuera galas miniaturas en casa, en plan haciendo concursos, tal. Siempre, nunca me he perdido ninguna gala por televisión, tanto de Las Palmas como de Tenerife. Siempre me ha encantado. Y por eso siempre he tenido en plan ese gusanillo, ese sueño, pues de cumplir y en plan hacer un traje para los llanos de Aridane. Entonces, pues este año fue el año que se presentó. Entonces, pues eso, fue madurando la idea, madurando, consultando solo pues a mis padres, pues a la familia, a los amigos, tal. Y nada, en plan todo siguió, empecé a buscar pues patrocinadores, pues hablando que si podían apostar por este proyecto, tal, no sé qué. Y nada, todo siguió para adelante y hasta aquí pues ha ido mantenido pues este proceso. Él dice que hasta aquí este proceso, pero no crean ustedes que este proceso es sencillo. Lo que él acaba de contar en muy poquitas palabras es un gran trabajo, porque claro, el apoyo de la familia es importante, el apoyo de las empresas es importante y las ganas y la ilusión de cumplir un sueño, como bien has dicho, también es importante, Avián. Sí, sí. La verdad que sí, estoy muy, muy contento. También pues agradecer enormemente el esfuerzo de los patrocinadores, del equipo que día a día pues apuesta por estar aquí por las tardes ayudando. Y de la candidata, como no, también, que se presta para todo y especial todo. Cuando hablas del equipo que viene día a día a trabajar, que está aquí compartiendo tardes y seguramente que noches también contigo, hablamos de muchísimo trabajo. ¿Cuándo empieza a elaborarse este traje? Bueno, la Simplan, cuando ya dije venga para adelante tal, fue en septiembre del 2014. Y después ya, pues un poco a poco, pues con las inscripciones pues, del ayuntamiento y tal, los papeles. Y después lo que fue empezar aquí a trabajar fue el 22 de noviembre, que fue cuando me instalé el taller y empecé pues a todo, en plan patrones y el armazón y todo en plan en sí en general. A mí me gustaría saber cuando Avián se encuentra con ese papel, ese boceto,
¿En qué pensaste? ¿En qué te inspiraste para hacer el diseño? Aunque no me puedas contar el qué. Hay gente que me dice, yo veo a la chica y digo, tiene que ser esto. Yo busco un traje primero y luego busco a la chica. ¿Cómo lo ha hecho Avian? Bueno, pues por una parte fue así, en plan, pensé en la chica, en su físico tal, en su imagen de la cara, de sus ojos, que por cierto la fantasía es Mis ojos en ti. Y nada, elegí los colores, creo que son los más apropiados para ella. Y creo que puede ser un traje que llame la atención. Y para ser la primera vez estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que se está realizando día a día. Yo sé que Avian seguro que cuando vea ese traje sobre el escenario va a cumplir uno de sus sueños. Bien lo ha dicho él aquí, es presentar una reina al Carnaval de los Llanos. Pero ¿qué pasaría, Avian, si encima esa reina, pues, tiene, o esa candidata, mejor dicho, tiene el premio de llevarse a la reina, o quizás una dama? ¿Qué sentiría? ¿Qué piensas tú que te pasaría por esa mente? Bueno, eso es difícil de explicar, creo que no habría palabras. En ese momento seguro que no me lo creería, pero bueno, puede pintar, no sé. Pero bueno, es la primera vez y yo creo que con participar la primera vez, tener el recuerdo de esa noche, de todos esos meses atrás de haber trabajado con ilusión para poder llevar eso. Y eso, si queda reina o dama, pues vamos, sería un mérito para mí, para los que me han ayudado, para la candidata y para todas las empresas que son los que han apostado, que sin ellos, pues no. Lo insisto y lo repito, porque de verdad sin los patrocinadores no se podría hacer nada. Avian, yo lo que sí te estoy segura que te vas a llevar, clarísima, es el cariño de la gente. Yo estoy segura que cuando este año los trajes de estas candidatas salgan a la luz, a la visibilidad de todo el mundo, a la noche mágica que es la gala de la Reina del Carnaval, lo van a mirar desde otro punto de vista, porque gente como Avian hace posible que una noche como esa suceda, porque si no hubiese diseñadores, ¿qué pasaría, Avian? Pues es que claro, que eso se mantiene gracias porque los diseñadores se generan, en plan, cada año pues se van renovando, y eso es lo que mantiene viva una fiesta para la isla y para el municipio de Los Llanos de Aridane. Yo sé que tú eres un poco carnavalero, me han dicho por aquí, porque claro, también tenemos que decir que en esta San Andrés y Sauce se celebra la sardina y bueno, un poco quizás la esencia carnavalera que nace en Avian y que quiere salir más allá, que quiere salir de su frontera, como se suele decir, a llegar al Carnaval de los Llanos. Pero ¿te imaginas un día, pues yo qué sé, en un gran carnaval? Bueno, mi último sueño sería presentar en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, algún día se intentará. Pero también eso, sí, siempre desde pequeño siempre he ayudado a la sardina, en plan, a ayudar, en plan, pues como mismo me ayuda el equipo aquí, en plan, ayudar a hacer recortes, lo que me manden a hacer. Y la verdad que es un esmero trabajar, ayudar para una fiesta en un pueblo también de San Andrés y Sauce. Avian, además de esta vena artística que tiene por el diseño de un traje para el carnaval, haces otras cosas, estás en la escuela de arte, ¿no? Sí, estoy estudiando segundo bachillerato de la Escuela de Arte en Manolo Blahnik, en Santa Cruz de La Palma. Y eso, en plan, pues me dedico a eso, a los estudios una parte, y a esto, pues otra parte, en plan, pues a estas cosas. También, pues, ayudé y organicé también, junto con Luis David Izquierdo, la gala del Señor de la Reina de la fiesta de septiembre. Pues también realizo, pues, un belén en casa que suele ser bastante visitado por la gente. Y también, pues, eso, ayudó en todo lo que se pueda, en plan corpus, en carnavales, en navidades, en todo lo que... en todo. Vamos, que tú eres un colaborador nato de las fiestas, del diseño y del arte, digámoslo sí, así. Sí, sí, la verdad que sí. Pero aparte de un hobby, pues es una tarea más del día y que sin duda es satisfactoria, perdón, en colaborar en esas cosas. Bueno, es que yo digo, sin gente como Avian, sin personas como tú, que son capaces de dejar todo para participar y hacernos la vida más alegre, se acabarían las fiestas. Y esto no se va a acabar, porque ustedes ven que cantera hay en esta isla para mantener los carnavales de los Llanos de Aridane ahí donde tengan que estar, arriba del todo. Avian, te vamos a estar esperando el día de la gala, vamos a estar por allí, te vamos a desear suerte, igual que se la he deseado a todos los diseñadores, no es menos, pero desde luego... me alegro que puedas cumplir ese sueño y que lo puedas disfrutar tanto. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el 6 de febrero. Bueno, pues a él lo van a ver el 6 de febrero. A mí no se me muevan de ahí porque seguimos de carnaval.
Pues con los retamas estamos hablando de carnaval y desde luego disfrutando el carnaval con su música, esa que van a dejar en esta gala de la reina y por supuesto en estos días en la calle. Los hay de todas las edades, pequeños, grandes, chicas, chicos. Yo no sé cómo se vive en una murga así. ¿Tu nombre? Sara. Sara, ¿os ponéis de acuerdo para elegir letras, para cantar? La verdad que sí. Yo el primer año, pero lo llevo bien. Bueno, es primer año, pero por algo se empieza, ¿no? Sí. Si estás contenta, por lo menos te están tratando bien. Sí, eso sí. No puedo quejar. ¿Tienes muchos nervios de pensar en la gala? Sí, la verdad que sí, mucho. Mucho. Bueno, por aquí está nerviosa. Es normal estrenarse en una murga con tanta trayectoria, siempre da un poquito de miedo. Pero bueno, tienes un equipo aquí grande, importante, sí, que te va a echar una mano. Te vamos a ver en la gala, estaremos pendientes de ti. Vamos a ver algunos de los más veteranos. Yo no sé si el caballero de aquí es de los veteranos o no, pero me lo va a contar. ¿Es usted de los veteranos? Pues no. No. Hoy ando perdida. No, yo llevo 2 añitos, el año pasado y... Soy un medio novato. Bueno, por aquí me dicen mentiros. Yo no sé si se está quedando conmigo. No, que va. ¿Qué va? Medio novato. Medio novato nada más. Bueno, ¿cómo lo pasa un medio novato? Pues bien, muy bien. Aquí lo pasamos bien. Arrancamos bien, nos echamos unos vinitos aquí sin alcohol porque la gente no puede beber, pero bueno, lo vamos pasando bien. Claro, y es que aquí hay tanta mezcla que los vinitos sin alcohol, lo hacen, pero bueno. Porque Felipe no nos deja beber, nos tiene nada más que vinitos sin alcohol. Bueno, los ensayos son duros, son muchos días, son alegres, lo pasáis bien a pesar del esfuerzo y el sacrificio que hacen todos, porque claro, salen de sus trabajos, vienen a un local y se preparan para el carnaval. ¿Cómo es esto? Bueno, es un poquito sacrificado porque casi todos trabajamos, pero hacemos un esfuerzo para venir. La verdad que al principio pues nos costó empezar porque la gente le costó empezar a venir a ensayar, pero poquito a poco se fue reuniendo la gente y sacrificándose todos los días, pues venimos aquí a echar una manita. Vamos a preguntar al caballero que está por aquí, gracias, porque a mí me han dicho, los retamas estaban por los 80... tuvieron una paradita, pero hace 9 años que participan del carnaval. Yo creo que la intención es no parar esta murga, porque claro, sin murga no hay carnaval. Ese es el problema, el eterno problema, el arrancar. Porque es que tú le dices a la gente, no, va a fallar, y dice, no, deja ver, deja pensármelo, y tal, para arrancar, hay que y venga encima de ellos, y gracias que tal. Gracias ahí al director que ha insistido y tal, y más o menos ya tenemos un grupito más, creo que somos unos 20, y creo que ya con este grupito ya se puede hacer algo este año. Un grupito de 20, que es casi una familia. Yo siempre digo, no me corran, pero ellos no me hacen caso, se van hasta el final. Algunos que sepan que mantienen la letra aquí pegada a la puerta del baño, yo creo que es el baño. Yo soy nuevo también. Tú eres nuevo, pero eres el... ¿Has encontrado dónde mantener la letra? Eso para que no se te olvide. Te advierto que en el escenario no vas a tener tanta suerte. No, pero tenemos su cosa para poner la letra, que nos ayuda. Y entre la gente, pues, también nos vamos ayudando y... Claro que sí. Pero sí, en definitiva, esto es divertido, alegre. Sí. Como dice el caballero al fondo, sacrificado. Pero si no lucháis vosotros por los carnavales, pues, no habría carnavales en los llanos. Pues sí, hay que ser un poco divertido y gracioso y un poco de picardía a las letras y aprendérselas y ya está. Tú de todas maneras, si no, por aquí las tienes. Sí, hay que tener unas en la manga siempre. Unas en la manga. Señoras, habían niñas por aquí. Aquí hay alguna señora que dice, por Dios, no me mires a mí. ¿Pero qué tenéis conmigo hoy? Que me lo estáis poniendo complicado. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevas en la murga? Pues poquito. ¿Poquito también? Sí. ¿Poquito hablamos de un año? ¿Ya te has tenido la suerte? No, menos este año es el primero. Este año es el primero. O sea, tú eres de las que este año se estrenan en el carnaval. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo se le ocurre a uno decir, bueno, yo este año dejo la casa, las cosas, dejo todo un rato, mi trabajo también y me voy a una murga? Para divertirse un poquito, salir siempre, o sea, de la monotonía de todos los días. A mí me gustaría que le dijeses a la gente, pues, cómo es esta experiencia, porque claro, el problema es ese, lo decía tu compañero por atrás, arrancar, pero después, ¿cómo se pasa? Divertido, bien, conoces compañeros, o sea, te lo pasas genial. Bueno, ¿y el director cómo es? Sí. ¿Es bueno, es malo, es exigente? Es bueno. Pues claro, lo tenemos aquí al lado, ella dice, es bueno. Felipe, que claro, que contigo aquí al lado, a ver quién dice que el director es malo, que exige mucho. Bueno,
Bueno, lo hacemos o no lo hacemos. Es complicado organizar a tantas personas diferentes, de tantas edades diferentes, chicos, chicas, en una sola murga. Sí, sí. Es complicado, pero con sacrificio, con esfuerzo, con continuidad, con... Es decir, con ese todos los días estar y tenga, me enfado, no me enfado, me río, nos reímos, se ríen de mí. Sí. Claro, y es que a veces te toca la broma, Di, ¿no? Sí, sí. Es que es normal, es como el profe del cole, ¿eh? Le toca a todo, Felipe, es así. Yo quisiera coger a alguno de los niños que están por detrás, Fafo, yo te lo voy a poner complicado, si quieres, olvídate de mí por un momento y pilla a alguna de las niñas, niños, sí, niñas, niñas. ¿No? Bueno, como tú dices, ella, tú te vas a poner por aquí y ella se va a poner por aquí si quiere, si no quiere, no. Que igual se nos pone nerviosa, se le olvida la letra de ver qué hace estos carnavales. ¿Tú tienes claro la letra? Sí. ¿Has practicado mucho? Sí. Bueno, ¿y cómo es salir del cole y venir a estas horas aquí a ensayar? No sé, porque mañana tengo colegio y siempre llego tarde. ¿Llegas tarde? Uy, pero eso no lo digas a la profe. No le digas a la pobre, a la profe que llegas tarde. Bueno, yo creo que la profe en estos días es un poco generosa y sabe que todos los niños en los Llanos de Aridane participan del carnaval. Hay muchas comparsas, murgas como en este caso, donde ellos son los protagonistas. ¿Es la primera vez que te subes en el escenario o ya tú eres una experta? No, yo ya me he subido porque estoy en comparsa y en murga. O sea, tú eres de las que haces doblete. ¿Cómo te vas a arreglar ese día? ¿Te vas a tener que cambiar de ropa dos veces o no vas a salir el mismo día a actuar? No, yo salgo en la gala infantil y en la gala adulta. Ay, es que ella hace de todo. Que lo sepan ustedes, que con GNL, niños así, los carnavales en los Llanos no se van a acabar. Campeona, ¿cómo te llamas? Lucía. Vamos. Un, dos, tres. Sí. Arrancar.
Seguimos en este recorrido por los carnavales y hemos venido hasta Tijarafe. Y ustedes me dirán, pero es que en Tijarafe preparan también un disfraz para esta gala de la Reina Infantil del Carnaval. Pues sí, y además lo hace Iván. Y lo tengo aquí trabajando porque dice, estamos tan ya al límite que no puedo ni parar. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Trabajando hasta el último momento y además pues con esa prisa que ya hay, porque quedan apenas 3 semanas. 3 semanas nada más. Iván, queremos conocer un poquito tu trayectoria porque unos dirán, pero todavía va por ahí, pero vamos, Iván es que tiene mucha experiencia y en 3 semanitas me dice, yo soy capaz de sacar este traje y no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos años llevas presentando Reinas al Carnaval de los Llanos? Pues esta sería mi 9ª participación en el carnaval. Me pregunto, ¿cómo una persona es capaz de presentarse 9 veces después de saber el trabajo que tiene que realizar? Porque son semana a semana, a piñón, hora tras hora. ¿Qué es lo que te gusta del carnaval y de las candidatas para prometerte cada año volver? Pues la verdad es que todos los años decimos, bueno, este va a ser la última participación, pero no sé, yo creo que en el fondo es que nos gusta estar, no sé, metidos aquí de lleno, la unión que tenemos, porque siempre pues viene un montón de gente a colaborar contigo, a ayudarte, entonces, no sé, creo que es. El trabajo, la unión, la imaginación cuenta mucho, Iván, porque ¿cómo un diseñador es capaz de plasmar lo que piensa luego a la realidad? Porque lo vemos cada año en el escenario. Bueno, en mi caso, yo me hago el diseño en la mente y ahí se queda. Por eso siempre el soldador está peleando con nosotros, porque, claro, yo sé cómo va, pero él no tiene idea, entonces, no sé. No sabes cómo explicármelo, ¿no? Bueno, es muy difícil de explicar, pero yo tengo que decir que Iván cuenta con una suerte que quizás muchos diseñadores no tienen. Y es que el soldador está en casa, hemos visto por aquí ya al soldador trabajando, intentaremos hablar con él. ¿Qué piensas a la hora de diseñar un traje? ¿En la niña? ¿Realmente diseñas el traje o te lo imaginas y después buscas a la niña? ¿Cómo lo hace? Bueno, la verdad que una vez acaba el carnaval ya estás pensando en el siguiente, ¿no? El diseño de este año es un diseño que ya tenía varios años en mente, nunca había, pues no sé si he encontrado a la niña perfecta, ¿no? Entonces este año vamos a presentar a la niña del soldador que lleva ya varios años trabajando conmigo y sí, claro, la niña, él dice, la niña del soldador que trabaja tantos años conmigo, una responsabilidad añadida, Iván, porque claro, si de por sí lo pasas pues siempre apurado, siempre pendiente, siempre esforzándote para que tu candidata, desde luego, cuando salga de aquí del taller, ese traje sea por lo menos para ti el mejor, que eso es lo importante y me imagino que lo sentirás así. Pues encima es alguien que has visto crecer. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que este año nos toca más de lleno y bueno, intentamos hacerlo como siempre, porque la verdad que todos los años intentas superarte, ¿no? Intentas hacerlo mejor, pero este año, claro, tienes esa pequeña responsabilidad mayor. Bueno, es una responsabilidad y a la vez una alegría, supongo yo, para el grupo, pues tener a la niña aquí pues casi todos los días, como se suele decir, y además disfrutar de la alegría que supone para ella el poder subirse a un escenario en la gala de la Reina Infantil. A mí me gustaría saber, Iván, si has tenido la suerte de que alguno de tus diseños en algún momento pues hayan tenido un galardón en los carnavales, alguna reina, alguna dama. Bueno, reinas de momento no, a ver este año, pero damas sí, llevamos 2 damas conseguidas. ¿Qué se siente en el momento que dicen que tu traje es ganador? La verdad no sé, yo creo que después de tantos días de trabajo, ¿no?, y tantas noches pegadas aquí, pues no sé, ya una vez ves el traje salir, ya para ti, o para mí en este caso, ya el traje es como si hubiese ganado, ¿no? La satisfacción de verlo ahí encima. Y ya si tienes la suerte, pues, de llevarte algo, pues, la alegría es mayor, ¿no? La alegría es mayor, claro que sí. Yo me imagino, pues, que la alegría no solo será para ti, sino también, como dices tú, para este equipo que se reúne, para el soldador, para el que viene a recortar algo, para todo el mundo en general. Para todo el mundo en general, incluso hasta para los patrocinadores, que
que te llaman, a ver cómo salió todo, la verdad que sí. Hablas de los patrocinadores, los nombras en este momento, y claro, sin ellos tampoco se podría hacer un traje de estas características, porque ya no solo el sacrificio de trabajo, de días en el taller, sino también el sacrificio económico para poder hacerlo. Hombre, claro, todo lleva un gasto, y la verdad que los que estamos metidos en este mundo, pues realmente sabemos cuánto cuesta el material, ¿no? Entonces, nada, yo sin los patrocinadores es verdad que no podríamos hacer nada. Bueno, sin los patrocinadores, sin esa gente que... Porque a veces incluso tienes que hacer bicocas para intentar sacar dinero. Lotería de Navidad, que también hemos estado vendiendo. Y, no sé, agradecimiento pues a todo el mundo, hasta el que compra una bicoca de 2 euros, como, ¿sabes? No, la verdad que agradecido. O sea, que ese traje tiene el cariño no solo de los que están aquí, sino de muchísimos que, como bien has dicho, en un momento determinado han aportado algo para que vosotros podáis disfrutar una noche tan mágica como es. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo no sé si quieres aprovechar y nombrar a esos patrocinadores, porque claro, se merecen una mención. Y desde luego yo animo a la gente aquí a participar, a que las empresas formen parte de los carnavales, porque bien los diseñadores hacen el traje, pero sin ellos tampoco podríamos hacerlo. ¿Cuántos tienes tú este año? Pues tengo unos cuantos, la verdad. Si quieres te los nombro y así los damos a conocer ya. Pues si quieres, ahí es todo tuyo el micro. Pues sí, tenemos Animación y Espectáculos Tabaisú, al Ayuntamiento de Tijarafe, Transportes y Grúas Arecida Sociedad Limitada, Tasca Aurelio, Kiosco Erianet, Cooperativa La Prosperidad, Marelli Moda, Despacho de Abogados Ramón Martín Rodríguez, Dulce María García Cabeza y María García Salguero, a la Cafetería La Prosperidad, a la Cafetería Mirador El Time y a Comercial Ferre Palma. Y que perdonen a Iván, él me dice, yo lo apunto, Ángeles, porque esto de la tele no es lo mío y no vaya a ser que se me olvide alguno y es peor. Sí. O sea, que ustedes perdonen la chuleta, pero yo te entiendo porque a mí se me olvidaría algún nombre seguro. Bueno, pues gracias a ellos seguro van a poder disfrutar de este traje. Y yo, Iván, no sé si dejarte por aquí, terminando esto, porque me voy a permitir el lujo hoy de poder hablar con un soldador, porque he intentado entender cómo el soldador es capaz de comprender lo que el diseñador quiere. Y yo no sé si es fácil o no es fácil. Bueno, este año está más implicado que nunca porque mi candidata es la hija. Entonces, pues nada, que quede todo bien soldado porque si no vamos a pelear con él. Bueno, te vamos a dejar aquí trabajando. Iván, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu taller, por dejarnos formar parte también un poquito de este carnaval y de este diseño que estás haciendo con tantísimo cariño. Te voy a ver el día de la gala, estaremos por allí y desde luego te deseo la suerte que le he deseado a todos tus compañeros. Como tú bien has dicho, ya estar allí ya tiene un premio y desde luego hacer un trabajo como este tiene premio. Y espero que la gente aplauda mucho a cada uno de los trajes que salgan ese día al escenario. Me voy con el soldador. Gracias, Iván. No, no me quería ir de aquí sin hablar contigo. Es la primera vez que dejo al diseñador para ir a buscar al soldador. Y es que feliz, mucho trabajo preparar una estructura para un traje de estas características. Sí, muchas horas, mucha soldadura y aguantar a los diseñadores, que es lo peor. Eso de aguantar a los diseñadores está muy bien que me lo digas, porque yo todavía no entiendo cómo sois capaces de comprender lo que ellos quieren. Con mucha dificultad, porque siempre ellos quieren las cosas y tú tienes que imaginarte cómo las quieren, que es lo complicado, lo más difícil de todo. De más, hasta cuando lo entiendes ya va todo como la seda. Pero si no, muchas horas, muchos cabreos, pero al final se quita.
Al final se quita todo y al final se hace con ilusión este año. Además, más ilusión para ti porque nos decía Iván hace un momentito, es el padre de la candidata. ¿Cómo se lleva eso? Con nervios. Mucho nervio. Mucho estrés, mucho estrés. Antes había estrés, ahora hay más. Ahora el doble. Más el doble de estrés. Yo no sé cómo estará la nena, seguro que entusiasmadísima. La conoceremos el día de la presentación de las candidatas, como intentaremos conocer a todas las demás. Pero me gustaría que me dijese... Pues, ¿cómo es ella? ¿Cómo lo está llevando? Ella, mejor que todos. Contenta, ilusionada, como todos. Como un niño que es, son niños. Bueno. A pasárselo bien, nada más. Bueno, sí, estamos seguros que el padre ha soldado muy bien todos esos trajes de carnaval que Iván ha hecho. Este estoy segura que lo ha repasado 20 veces. O más. Y ahí no va a faltar ningún punto de soldadura. Félix, te voy a dejar para que sigas trabajando en esa estructura. Que sigas soldando tus cosas y te vamos a dar las gracias, porque sin ellos tampoco sería posible que esos trajes tuviesen la magnitud que tienen sobre un escenario. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Félix. Y a seguir. Yo no sé si me voy a aclarar con los nombres, lo que sí les puedo decir que estamos aquí en el Retamar con un grupo de comparsas, desde las más pequeñitas a las más grandes. Y por supuesto voy a empezar con las peques de estas agrupaciones, estas comparsas. Por aquí hay un montón. Vamos a ver, ¿tu nombre? Milena. Milena, ¿te gusta venir a bailar a la comparsa? Sí. ¿Y te trae mamá y papá todos los días? Sí. Y bueno, estarás muy emocionada por estos carnavales, ¿no? Sí. ¿Primera vez que vienes a las comparsas? Sí. O sea, que es tu primer año. Sí. Y bueno, yo no sé si te has aprendido todos los pasos ya. Sí. Ay, que son todas unas artistas. Por aquí tengo una artista que conocí hace un montón de tiempo. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, la conocí, es la patrona, no se lo pierdan ustedes, pero ella no se escapa de nada. ¿Tu nombre? No me lo quiere decir, pero mira, ¿estás preparada para bailar en estos carnavales? Sí. ¿Sí? Pero vas a bailar mucho, mira, pero yo así no puedo entrevistarte. Me lo están poniendo difícil. ¿Quién más quería hablar por aquí? Mira, a mí me ha dicho tu papá que a ti te gusta venir mucho a las comparsas. ¿Lo pasas bien? ¿Tu nombre? Aurora. Aurora. Aurora, ¿también es la primera vez que vienes o ya tú vienes, has venido otros años a bailar? Aurora. ¿Es la primera vez? Ellas están así como muy, muy calladitas. Pero no les va a dar más vergüenza después de estar en el escenario bailando, ¿no? No. Pero vais a estar todas preparadas para ese día. Sí. ¿Y vais a bailar mucho? Sí. Bueno, y por aquí hay más niñas, mira, que me persiguen. ¿Tú quieres hablar? ¿Tú le quieres decir a alguien? ¿Quieres saludar a la gente que está en casa? Pero te tienes que dar la vuelta, porque si no te das la vuelta no te van a ver. ¿Tu nombre? Isiar. Isiar, ¿tú también es la primera vez que vienes a bailar? ¿Y es muy difícil? Claro que es un poco difícil, porque claro, aprenderse todos esos pasos. Y vas a estar guapísima ese día, seguro que sí, ¿no? Claro, sí. No, pero no se puede decir, no se puede decir la falda, ¿cómo es? Aquí me van a desvelar los secretos antes de tiempo. La mayor, esta se ríe, claro, yo no me voy a reír, pero ya tú eres más grande. ¿Tu nombre? Anaí. Anaí, mirando hacia allí para que te vean en casa, Anaí, que no podemos decir cómo es la ropa, ¿no es verdad? No. No podemos decir cómo es el baile. No. Lo que sí les podemos decir a la gente que está en casa es que no se pierdan esa gala donde vais a actuar vosotras, ¿no? Sí. Y que por supuesto no se olviden que hay que aplaudir mucho. ¿Verdad? Porque lleváis muchos días ensayándonos, ¿verdad? Sí. ¿Tú te puedes recordar cuántos días? Meses, ¿no? Bueno. Bueno. Y yo quisiera saber ahora que los profes no nos oyen por ahí. ¿Son buenos? Sí. Son buenos. Y es que claro, si no, no hay quien aguante esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que sí. Yo me voy a rodar para el ladito de allá, porque claro, son tantos los niños. A mí me gustaría poder hablar con todos, pero me es imposible. Me es imposible, primero, porque no sé si todos querrían hablar. Y segundo, porque esto de la tele es así, el tiempo siempre se acaba. Ay, que yo me río. ¿Tu nombre? Paula. Ay, Paula, ¿estamos nerviosas? Sí. ¿Pero qué estás más nerviosa, hoy que estoy yo aquí o el día de la gala estarás más? Que estás tú aquí. ¿Pero por qué estoy yo aquí? Sí, pero mira, ¿por qué no haces una cosa? Aprovecha y dile, dices a alguien que está en casa, saludado desde aquí. Dile, hola, espero que estés este año en la gala, te invitamos a asistir, a que nos veas. ¿Quieres decirle algo así? No sé. No sabes, pero hay que ir a la gala, eso sí.
¿A que sí? Que ustedes han estado ensayando muchos días. ¿Tu nombre? Aitana. Aitana, ella me lo dice así. Yo estoy segura que los padres que están por aquí detrás mirándonos saben que estos niños así en casa no están, ¿no? Me dicen que no. Pero con los revoltosos que están, son ustedes, con los habladores que son ustedes, y hoy no me quieren contar nada. ¿Qué me va a contar? ¿Alguien me va a contar algo? ¿Tú me lo vas a contar? No. ¿Tu nombre? Elena. ¡Elena! Pero si es más difícil bailar y aprenderse estos pasos que hablar conmigo. ¿Seguro que sí? Ya lo sé. Ya lo sabes, pero bueno, después te da mucha vergüenza. ¿Pero por qué os da tanta vergüenza? Aprovecha y saluda a los niños del cole, que todavía estáis en clase, que ya queda muy poquito para que se terminen. ¿En qué colegio estás tú? En el Nazaré. En el Nazaré, pues saluda a todos los compañeros del Nazaré que están ahí viéndote esta noche y disfrutando de todas ustedes. Hola, guapísima, ¿tu nombre? Sofía. Sofía, ay, qué buenas son. Yo no sé si cuando están ensayando, ni Samari, te voy a hablar desde aquí sin decirte nada más, y tu compañero, que no recuerdo el nombre, son tan quietecitos y tan buenos, porque vamos, hoy están aquí portándose bien. Yo sigo caminando como los niños, los pantalones los tendré horribles, pero eso va a dar igual. Voy a tener que lavar los pantalones cuando llegue a casa. Estoy como ustedes, voy a llegar con la ropa sucia. ¿Tu nombre? Nerea. Nerea. A ver si miramos allí, Nerea, y saludas a casa. ¿Quién te trae a ensayar? Mami, papi. Mami, papi. ¿Qué te dicen? ¿Te animan? Te dicen en casa, Nerea, hay que bailar bien, hay que ponerse las pilas. Sí. ¿Y les enseñas cómo es el baile en casa? No se lo vamos a enseñar a la gente de la tele porque lo va a tener que ir a ver al día de la gala. Pero quieres que vaya mucha gente, ¿no es verdad? Sí. Bueno, ya saben, ellos ensayan con mucho cariño y lo que falta es que ustedes asistan a la gala y estén allí con ellos. Tú estás así como ahí. Ahí. Qué susto me dio. ¿Cómo te llamas? Kimberly. Kimberly. ¿Te lo pasas bien ensayando? Sí. Ya tú eres más grandita, seguro que has bailado otras veces, o es la primera vez para ti también. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Cuesta mucho trabajo aprenderse el baile? No. No. Vosotros lo tenéis claro, sois unas artistas de por naturaleza. Yo bailo muy mal, no podría participar contigo, porque lo hago fatal. Entre que tengo mucha edad y bailo fatal, no sé qué va a ser. Bueno, sería como algo de risa, ¿eh? Pero no me quieres contar tú nadita hoy. Es que no me quieren contar nada, claro. Ellas lo que quieren es bailar. Desde luego bailar para todos ustedes. Y en esas galas del carnaval y en esos días que van a estar en la calle. Ustedes no me miran los pantalones, por favor, porque ahora sí que me voy con las grandes, con las que sí saben hablar, con las que sí pueden hablar y con las que me van a contar. Bueno, le voy a dar un tiempo al cámara para que llegue, porque ¿qué es lo que pasa por aquí? Que es muy complicado saltar de un lado a otro. ¿Tu nombre? Andrea. Andrea, tú eres una de las componentes de estas comparsas. Hay 5 justamente en la zona del Retamar. ¿Cómo se llama tu comparsa? Sambao Corazao Junior. Sambao Corazao Junior, vale. ¿Tú ya tienes unos años trabajando en esto del carnaval o es la primera vez? La primera vez. Pero bueno, me tocan todas las novatas. No hay manera con una veterana. Ahora buscaré una veterana por ahí, hay algún chico que me hable, porque por aquí hay algunos chicos atrevidos que han venido a participar. Bueno, ¿cómo va esto de pasar unos meses ensayando, preparándose para un evento de estas características? Pues bien, al principio pues vas un poco perdida, pero como es mi caso, pero luego ya le coges el truco. Bueno, perdida porque es el primer año y cuesta un poquito más, pero yo seguro que las compañeras habrán hecho equipo contigo y te habrán ayudado a lo largo, sí, de este tiempo. Sí. Bueno, yo no sé si estás nerviosa pensando en lo que va a pasar ese día, en la responsabilidad que supone pues participar en galas de este tipo. Pues yo creo que me voy a poner un poco nerviosa, pero se intentará hacerlo lo mejor que se pueda. A mí me gustaría saber si, bueno, te animaron las amigas, te animaron en casa, lo puedes compaginar bien con los estudios, porque muchas veces los padres lo que se preocupan de este tipo de cosas es, claro, es que la niña va a ensayar y no estudia. Se puede hacer todo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, se puede hacer todo. Yo no sé si hay alguien veterano por aquí. Yo algunas conozco. Mira, por allí hay veteranos. Pues me voy por allí porque están así. Yo. Las veteranas. Bueno, pues vamos a ver cómo hablo con todas, de una en una, ¿vale? ¿Cuántos años llevas tú en la comparsa? Bueno. Ya ni te acuerdas, ¿unos cuantos? No, sí. ¿Dos, tres? Dos. Pues ya eres toda una veterana. ¿Y cómo se pasó el primer día? ¿Fatal? Bueno, más o menos. Pero ya no, ¿eh? Ya eres una artista. ¿Tú cuántos años llevas? Dos, igual que ella. Dos, igual que ella. ¿Y qué es lo que te gusta de la comparsa? ¿Venir a bailar con las amigas o qué?
Bailar. Bailar, es que te gusta mucho el ritmo, ¿a que sí? Sí. ¿Tu nombre? Carla. Carla, Carla, yo creo que te conozco a ti de algo, claro. Carla, Carla, que es toda una... Tú corres, bailas, pero vamos, chica, ¿cómo te da tiempo de todo? Seguro que tienes buenas notas también. Sí. Fíjate, es que estos niños son todos unos portentos. ¿Tu nombre? Clara. Clara, Clara, ¿cuántos años llevas tú? Dos. Dos añitos también. ¿A que lo pasáis bien? Sí. Es como estar con las amigas, ¿no? Sí. Ahora hacéis un grupo. Sí. ¿Os lo pasáis bien? ¿Disfrutáis los carnavales? Sí. ¿Y los profes cómo son? ¿Los profes son buenos? ¿Tu nombre? Carla. Carla, por aquí dicen más o menos que son buenos los profes. ¿Son o no son buenos? Más o menos. Más o menos, claro, que ya vosotros sois más grandes y os tenéis que poner un poquito más serias porque si no, después del día del carnaval, ¿qué es lo que pasa? Que nada sale bien, ¿no? Sí. ¿Os tenéis preparados los pasos ya? Sí. ¿Seguro que sí? Bueno, yo no sé, la más adulta aquí, ¿cuántos añitos llevas tú ensayando? Dos. Dos añitos también. ¿Tu nombre? Nerea. Nerea, ¿cómo es participar en una comparsa? Y bueno, ¿cómo lo pasáis todas juntas? Porque me imagino que a veces se montará el lío, ¿no? Sí. Ponerse todas de acuerdo, hacerle caso al profe, ensayar, es un poco complicado, ¿no? Sí. Bueno, lo es muy complicado y yo intentaré irme a las más grandes. Yo que si quiere el cámara le voy a dar un poquito de tiempo para que me persiga, para que venga por aquí. ¿Por qué no? Un chico, que quizás es lo menos habitual en las comparsas aquí. Me alegro que estés disfrutando de la música, del ritmo del carnaval. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, ¿cómo ensayas tú con tanta chica? Bien, al principio andas un poquito perdido. Pero... y es que claro, claro, como ellas dirán, que así no, Cristian, que mira que es así. ¿Andan más o menos así? No. ¿O tú eres un gran bailarín? Cristian, no sé. Cristian baila bien. ¿Cuántos años llevas tú ensayando o es este primer año? Llevo 9 años en la comparsa. 9 años, o sea que a cualquiera le dice a Cristian cómo se debe bailar. ¿Eh? Cristian, que ya eres tú un experto. Sí. ¿Qué te gusta de una comparsa, Cristian, para que animes a los chicos que muchas veces no quieren participar de las comparsas porque, ay, si eso es un rollo, que si eso es bailar, que a mí eso no me gusta? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo se pasa una comparsa para que animes a los jóvenes que están en casa? Bien, somos una gran familia y ya está. Bien, somos una gran familia y ya está, ¿te parece poco? Eso son un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo me voy a ir al fondo, a los que están más atrás. Cristian, te voy a ver en los carnavales, disfrútalo, ¿eh? Vale. Yo me voy a ir más atrás, a los que van más al fondo, porque claro, yo no quiero dejar a estas niñas que están por aquí. No quiero dejarlas. Mira, a mí me han dicho, yo no sé si tú eres de las veteranas, ¿eres de las veteranas? Sí. ¿Tu nombre? Miriam. Miriam, me han dicho que son ustedes tan buenas... que hasta os vais a Arona a los carnavales. Sí. Bueno, ¿y cómo se pasa cuando llegas a un lugar como ese, a una isla por naturaleza carnavalera? ¿Cómo lo pasáis? Muy bien. ¿Cogen muy bien? Sí. ¿No hay problemas ni piques con las comparsas? No. Dicen de ahí de La Palma también viene gente buena, ¿a que sí? Hombre, claro. Es que no lo duden ustedes. Mira, que sepas que vayas saludando ahí a los compañeros que tienes en Tenerife, porque este programa se va a Canal 4 y desde Canal 4 Tenerife te van a ver. O sea, que ya saluda, dile a los de Arona que pronto van a estar por ahí y a los que quieran invitarlos, ¿a que sí? Claro. Un saludo, Arona, hasta marzo. Bueno, un saludo, Arona, hasta marzo. Y me voy para el final, tú te ríes. ¿Tú también te vas a Arona? Sí. ¿Cuántos años llevas en la comparsa? En esta comparsa, 3 años. Hago 3 años ahora. Bueno, ¿y cómo se pasa? ¿Cómo se lleva? Porque claro, las peques pues se lo divierten un poquito más, quizás las infantiles pues tienen otro punto de vista, pero como realmente, ¿cómo son los ensayos? Porque yo me imagino que habrá ratos agradables, pero también habrá ratos de mucho esfuerzo. Claro, siempre, pero yo me lo paso bien igualmente. ¿Te lo pasas bien igualmente? Sí. Bueno, ¿y sois todos una gran familia, como me decían por aquí? Sí. Bueno, se lo pasan bien, una gran familia. Yo creo que lo que queda es hablar con algunas personas que tengo aquí, porque si no me van a matar, y es que claro, ¿cómo puedo venir por aquí sin saludar a determinadas personas a las que conozco? Pues de una forma especial, Emily. Te mato. Bueno, tu madre me mataría si estuviese aquí y no te preguntase algo. Emily, ¿tú eres del Paso? Sí. Vienes aquí todos los años a Los Llanos a participar del carnaval y por eso quería también hablar contigo, porque de una forma o de otra todos nos unimos en el Valle para formar parte del carnaval de Los Llanos. ¿Cuántos años llevas ensayando tú para que la gente vea que aquí también hay tradición carnavalera? 10 años llevo. 10 añitos en las comparsas. Sí. ¿Qué tienen las comparsas que te vuelven loca de esta manera para decir yo esto no lo dejo? Pues bailar, por supuesto.
Se hace amiga, sí. Se hace un buen equipo. Sí. Yo supongo que aquí ni hay siquiera rivalidades, porque si no, no se podría estar 10 años no, participando. Para nada. ¿Tú eres también de las que te vas a ir a Arona? Sí, claro. ¿Cómo no? Y de las que te has ido ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo pasáis cuando vais allá? Pues estupendo. Estupendo, pasamos ratos inolvidables. ¿Y qué es lo más duro de una comparsa y el momento en la que más el momento en el que mejor lo pasan? ¿Cómo lo dirías? Cuando empezamos a ensayar es bastante duro y los nervios antes de salir a bailar. ¿Y el mejor momento? Pues... ¿El aplauso quizás de la gente? Sí, sí. No se olviden de aplaudir, no se olviden de ir, de disfrutar del trabajo de todas ellas. Y es que sin gente como la que hemos visto aquí, que no puedo hablar desde luego con todas, no habría carnaval, se acabarían los llanos. Y no hay comparsa sin alguien que... haga posible estos ensayos. ¿Por qué? Pues porque ellos se sacrifican también como los padres de estos niños para que todo esto salga. ¿Tu nombre? Yeray, buenas tardes. Yeray, es que yo estoy acostumbrada más bien a tratar con Isamar, pero hoy dice, hoy no, hoy te voy a pasar a Yeray, que hable él y que nos cuente. Yeray, ¿cuántas comparsas hay? 5, creo recordar, que me han dicho tus compañeras, bueno, tus alumnas, mejor dicho, bueno, me han dicho alumna. Que sí. Amigas, más que nada, compañeras, y bueno, pues somos actualmente 5 comparsas, éramos 4 hasta el año pasado, afortunadamente contamos con una más este año, afortunadamente lo digo porque, como todos sabemos, esto sin los componentes pues no es posible, y bueno, y todos sabemos que, pues que no todo el mundo está muy animado y demás, pero bueno, afortunadamente tenemos bastante gente, bastantes componentes y alrededor de unos 180. 180, 5 comparsas, muchas edades, muchos niños hay aquí. ¿Es una responsabilidad muy grande asumir todo esto y prepararlos para el carnaval? Sí, desde luego es una responsabilidad y pues por eso empezamos con antelación, empezamos desde verano prácticamente en realidad. Pues los que trabajamos para esto, pues en realidad nunca descansamos porque estamos todo el año pues entre una cosa y otra, pues trabajando para esto, para que todo salga lo mejor posible. Y bueno, como ya te dije, empezamos desde verano, pues son 180 personas, somos 3 o 4 personas nada más trabajando en todo esto, y por eso con el tiempo, para no estar con carreras luego. Hay que empezar pronto. Exactamente, sí. Yo sé que ellos también trabajan en un taller, tenéis la elaboración de esas trajes, también sois muy poquitos allí. Yo no sé si desde aquí, y aprovechando que estamos con la cámara adelante, te gustaría pedir participación, un poquito más de ayuda, un poquito más de empuje. ¿Qué es que perderían si la gente no participa? Evidentemente, como tú dices, si la gente no se anima, no participa, pues evidentemente se perdería, pues como todo, ¿no? Animar pues a todo el mundo pues que esté interesado, que quiera, aquí tienen las puertas abiertas, como no. Y bueno, también a las instituciones públicas que también nos ayuden, nos apoyen, que de hecho pues con lo poquito que se pueda actualmente lo hacen, y para que esto no se pierda, porque las tradiciones hay que conservarlas lo más que se pueda. Bueno, yo no sé si quieres darnos algún mensaje de no te pierdas este carnaval, disfruta de ello, porque claro, todas estas niñas, si no vamos a las galas y asistimos y estamos ahí en la calle, pues su trabajo se desluciría. Evidentemente le pedimos a la gente pues que nos acompañe, que llevamos meses trabajando para que ellas disfruten y también que el público disfrute. Y también desde aquí, si me lo permites, quería agradecer pues evidentemente a todas las componentes, todos y todas las componentes, pues como te dije antes, sin ellos no sería posible. También a los padres, porque es un sacrificio bastante grande, el ensayo y demás. Y pues agradecer pues a todo el mundo que nos ayuda, que es mucha gente afortunadamente, desde detrás y delante y demás, pues contamos con ayuda. Y bueno, agradecerles desde aquí y bueno, y animar al carnaval, que se animen al carnaval. Bueno, con esas ganas y con ese ánimo nos vamos a despedir hoy. Yo creo que el cámara me va a matar porque voy a hacer algo que no debo hacer nunca, y es irme contra sol, pero me voy a ir por aquí. Y no quiero que los padres se muevan, porque están aquí detrás disfrutando de sus hijos en este día. Y yo les decía, os voy a grabar y cuando os grabe vais a correr. Pero no me quería ir sin ustedes. O sea que muchísimas gracias por hacer posible este carnaval.